de la quinta semana de Pascua. Del Evangelio según San Juan, capítulo 14, del versículo 21 al 26. Quien recibe y cumple mis mandamientos, ese sí me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó: Si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará. Vendremos a él y habitaremos en él. Quien no me ama, no cumplirá mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho esto mientras estoy con ustedes. El Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante la última cena, Jesús sigue revelándonos el plan de Dios. No solo Jesús está en el Padre Celestial y viceversa, sino que la misma Santísima Trinidad hace su morada en el corazón del creyente que acepta y cumple el mandamiento del amor. Jesús dice: El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. En el Antiguo Testamento, durante la travesía en el desierto, Dios se comunicaba con su pueblo desde una tienda de campaña. Cuando se establecieron en la tierra prometida, Dios estaba en el templo de Jerusalén. Pero ahora, en la plenitud de la revelación, Dios se aposenta en el corazón del cristiano, quien queda convertido en su santuario. La condición es aceptar y vivir el amor universal que nos trajo Jesús, en nombre del cual Él entregó su vida sobre la cruz. De modo que nuestra relación con Dios no es intimista, sino que se proyecta en el amor a toda la humanidad. El mandamiento del amor es el signo por el que nos reconocerán como discípulos de Jesús. Este amor se manifestó no por decirle Señor, Señor o cuánto te amo, sino por cumplir sus mandamientos. De manera que no podemos decir que amamos a Jesús si no estamos dispuestos a poner nuestro máximo esfuerzo por vivir de acuerdo al Evangelio. Cuando cumplamos el Evangelio, será el motivo por el que el Padre del Cielo nos amará y vivirá la Santísima Trinidad en nosotros como en un templo. El Señor del Universo vivirá en nosotros cuando amemos como Él. Si entendemos esto, estoy seguro que definitivamente nos esforzaremos con todo el corazón para vivir de acuerdo al Evangelio. Para que los discípulos podamos continuar ese plan de salvación universal, Jesús promete que el Padre nos enviará el Espíritu Santo, el Defensor. Dice, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Recordar significa que interpretar las palabras y obras de Jesús a la luz de su muerte y resurrección. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo,
oraciones y muchas reflexiones más. No olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.